Módulos o secciones. Al interior del curso podemos visualizar todas las opciones de configuración para agregar páginas, anuncios, matricular estudiantes, conferencias, contenidos, documentos de Word, imágenes, presentaciones y actividades, foro, tarea, examen y una amplia gama de opciones que podemos utilizar. Para agregar un nuevo módulo, damos clic en el botón Más módulo o sobre el icono Crear un nuevo módulo. Luego debemos asignarle un título que haga referencia a los contenidos y actividades que vamos a incluir dentro de este, y podemos bloquear hasta la fecha que deseemos iniciar con el módulo. Todos los módulos se agregan uno debajo del otro a manera de lista desplegable. El primer módulo recomiendo usarlo para establecer las generalidades del curso. Al final de este curso encontrará una plantilla para realizar una guía del curso, un foro de bienvenida o para inquietudes, un glosario, una introducción de los temas que se van a estar trabajando, información sobre el docente y medios a través de los que se van a estar comunicando adicionales a la plataforma, etc. Y todo aquello que el docente considere pertinente. Desde el segundo módulo aparece la opción Requisitos, desde la que podrá agregar uno o más prerequisitos, que puede ser, por ejemplo, terminar un módulo antes de pasar al siguiente. Cuando creas un módulo se te habilitan tres botones al lado del título en el costado derecho. El primero permite publicar u ocultar el módulo. El segundo botón es para agregar contenidos y actividades. Al dar clic sobre él se despliega una lista con todas las opciones disponibles: tarea, examen, archivo, página, foro, texto de encabezado, URL externa y herramienta externa. Desde aquí se crean o suben los recursos y las actividades. Luego de especificar el tipo de recurso o actividad, vas a poder ubicarlo dentro del módulo de forma organizada para que se vea visualmente atractivo, usando sangrías. Puedes agregar tres niveles de sangría o dejar sin aplicarle. Recomiendo asignar un mismo nivel de sangría a todos los recursos del mismo tipo. Por ejemplo, a los textos de encabezados y guías del curso vamos a dejarlos sin sangrías. A los recursos o material de estudio y conferencias les aplicaremos sangría del nivel 1. A los foros y las actividades, sangría del nivel 2. Y a todas las evaluaciones, sangría del nivel 3, para resaltarlos de entre las otras opciones del módulo. Para terminar de agregar el recurso o actividad al módulo, debes dar clic en el botón Agregar ítem. El tercer botón permite editar las características del módulo, pasar todo el contenido de un módulo a otro, cambiar la ubicación del módulo, subir o bajar la posición respecto a otros, eliminarlo, duplicar o crear una copia exacta que incluye los contenidos.